Muy buenas tardes, tengan todos y todas amigos que nos sintonizan a esta hora a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a su programa Prevenir es Salud, un espacio que dedica el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional para su salud. Nosotros conversamos de lunes a viernes de 3 a 3 y media sobre afectaciones, padecimientos que afectan a la población joven, a los niños, a los adultos, a los adultos mayores. Nosotros también hablamos sobre las terapias complementarias, hablamos sobre la medicina natural. Precisamente el día de hoy vamos a hablar algo relacionado a la medicina natural, y es que cómo podemos nosotros tratar el hígado graso a través de la medicina natural. Para ello hemos invitado a la licenciada Carolina Bravo, quien es responsable o es parte del equipo médico de la Clínica de Medicina Natural del Centro de Salud Roberto Herrera, ubicado en el distrito número 1 de Managua. Bienvenida, licenciada. Buenos días, muchas gracias. Es un placer tenerla aquí para conversar de este tema muy importante. La gente cuando está viendo algo de medicina natural le atrae, porque es la mejor manera de tratar las afectaciones sin que el fármaco pueda tener contraindicaciones y nos pueda afectar otro organismo de nuestro cuerpo. Así es. Nuestro gobierno ya tiempo atrás ha tratado de reivindicar ese derecho de tratar a sacar adelante lo que es la medicina natural, porque se ha estado perdiendo. Ese es un legado que nos ha dejado nuestro antepasado. Y sí, es muy importante porque nos ayuda a liberar todo tipo de toxinas, también nos ayuda a lo que es limpiar lo que es el hígado, que a veces lo saturamos con los alimentos, también con el tipo de tratamiento que a veces abusamos, con bebidas alcohólicas. Con bebidas gaseosas, azúcar bastante. Saturamos. Entonces el hígado es el receptor de todo eso y por eso nos enfermamos. ¿Qué función juega el hígado? La importancia que tiene el hígado para mantenerlo nosotros sano, desintoxicado. Es el receptor de todo lo que nosotros consumimos, es como un colador. Entonces, al saturarlo nosotros, es como que tengamos algo que no salga, lo tapeamos, entonces el cuerpo comienza a producir todo tipo de enfermedades. Ya, es un órgano fundamental entonces que nos puede derivar para liberar, en otro tipo de enfermedades. Para limpiar nuestro organismo, él es uno de los órganos muy importantes. Ya, generalmente nosotros venimos de una época ahorita de fin de año, ¿verdad? Estamos iniciando el año 2020. Hay muchas personas que cocinan con muchos condimentos. Por ejemplo, si van a cocinar alguna carne, le echan estos famosos salsa inglesa, le echan un montón de condimentos, vinagre. La cuestión que va cargado el alimento, la carne. El famoso achote. Correcto, y eso se traduce en mucha grasa. En grasa en nuestro hígado. Por lo general, el 99% de los nicaragüenses tenemos el hígado graso, porque vivimos en un país fritanguero, eso, donde desde muy pequeño nos acostumbran a comer lo que es el nacatamal, la tajada frita, todo lo que lleva fritán. Entonces, es un proceso, así como desde nuestra niñez adquirimos la grasa, es un proceso también para eliminarla. Imagínense si comemos nosotros maduro frito. Queremos también el queso frito, en vez de tener el maduro frito y el queso normal en su proceso natural, le agregamos más grasa. Así es, lo saturamos. Entonces, desde que somos niños, entonces toda nuestra vida, y después comenzamos ya con nuestra vida adulta, le agregamos lo que son los medicamentos, todo eso, saturamos el hígado. Usted dijo algo muy importante, y es que casi la mayoría de la población nicaragüense tiene el hígado graso. ¿Cómo nosotros podemos saber qué señal nos da el hígado para saber que tenemos nuestro organismo graso? Muchas de las veces son asintomáticos. Cuando presentan síntomas es cuando ya tiene el grado de grasa ya alto, cuando ya comienzan los dolores abdominales. También es asociado con dispepsia, entonces la persona ya busca, va donde el médico y dice, me duele el estómago, ya lo mandan a ultrasonido y donde se mide el hígado graso. Tiene que ver con el abultamiento de nuestro estómago, no sé, señala que nosotros podamos identificar. La distensión abdominal y dolor en el estómago. Eso, correcto. Sí.
Ya. Ahora, cuando nosotros hablamos de que el hígado graso afecta a la mayoría de la población nicaragüense, nos referimos a las personas adultas, a los jóvenes, a los niños. En su mayoría, personas adultas. Personas adultas. Sí. ¿Afecta también a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes? No siempre, no es muy común, pero sí, personas ya adultas se miran más afectadas. ¿Cuáles son las primeras? Como usted me decía, que mantener el hígado graso es sinónimo de tener otras complicaciones, otras enfermedades. ¿Qué enfermedades iniciales dan, aparte del dolor de estómago, cuando nosotros tenemos nuestro hígado graso? ¿Qué enfermedades son más frecuentes? Por ejemplo, la persona que es hipertensa. Hipertensa. También tiene mucho que ver con el medicamento que toman los diabéticos. Recuerde que el hígado es como un colador, le dice yo, como un filtro. Entonces él va recepcionando todo eso. Ya. Ahora, ¿cómo podemos tratar, doctor? El tema de hoy es cómo tratar el hígado graso a través de la medicina natural. ¿Qué elementos naturales nosotros podemos agregar? Existe un montón, ¿verdad? De plantas, de frutas, cítricos, que nos pueden ayudar, pero ¿cuáles son los que podemos iniciar? Lo primordial, que es lo que tiene la persona, lo más común que tenemos en nuestros hogares, es lo que es el ajo. El ajo es muy bueno. Es muy bueno consumir un dientecito de ajo todos los días, a medida, por más pequeñito que sea. Es bueno a la hora del almuerzo consumirlo. También es importante la dieta. Hay que implementar en la dieta lo que son los jugos verdes. Jugos verdes. Jugos verdes. El ajo que le digo también, el boldo. El boldo es un limpiador de las vías biliares excelente, que se ha visto en los pacientes, han tenido buen resultado. Y es una hoja que también la persona lo puede plantar en su patio. El boldo. Eso es lo que se trata en las clínicas de medicina natural a nivel nacional, que la persona la plante y haga el té y se les dice cómo. El té con infusión. Un tecito. O sea, que ponga a hervir agua y después deje caer bien lavadita, obviamente, la hoja. Hojita bien hermosa en un litro de agua y durante el día se lo esté tomando sin azúcar. Es algo amargo, pero ha dado mucho fruto en los pacientes. ¿Esto sirve como remedio natural para? Natural, no es para limpiar nuestro hígado. Y la población lo puede sembrar en su patio. Ya, bolbo. Boldo. Boldo, boldo. El boldo. Ahora, me imagino también que hay té, así como también para. No la plantita que nosotros la agarremos y la hacemos. Ya sino viene que también el té. Hay té preparado para eso. Sí, ya viene en la cajita, solo echarle la agüita caliente, esperar que se ponga tibio y tomarse. Cada 8 horas un sobrecito. No hay cápsula. No hay contraindicaciones de estarlo tomando mucho. No. Lo que sí, que a las personas embarazadas no se puede tomar, ni niños menores de 6 años. Ya. Doctora, licenciada, perdón. ¿Cada cuánto nosotros debemos, así como vamos al dentista, como vamos llevamos a nuestros niños al pediatra, cuando nosotros como adultos vamos donde el médico internista? ¿Cada cuánto nosotros debemos estar desintoxicando o limpiando nuestro hígado para mantenerlo sano y no presentar alguna complicación como el hígado graso? Deberíamos de implementarlo como una rutina todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, primordialmente con la alimentación, el ejercicio, sobre todo. Ahora, ya hablamos del boldo, ¿qué otra? Tenemos aquí infinidad de plantas, de frutas. Yo he escuchado que la papaya, tomarla así como en la mañana, en el desayuno, es buena también para el. Desintoxica lo que es el cuerpo y elimina también las vías biliares. Pero para el hígado lo primordial es la dieta, el boldo y el ajito. Para evitar ajito. También el ajo evita que suban los triglicéridos. El ajo, cuando usted me dice, es simplemente ocuparlo en el arroz, en los frijoles. Se puede tomar. Porque hay personas que toman té de ajo. Tenemos nosotros en todas las clínicas a nivel nacional cápsulas de ajo con perejil que ayudan. Interesante. Sí. Entonces las personas que nos están viendo, en este caso que viven en el distrito número 1, pueden llegar donde la licenciada Carolina Bravo, a la clínica de medicina natural del Centro de Salud Roberto Herrera, y decirle, licenciada, quiero desintoxicarme porque este fin de año que pasó, creo que comí mucha grasa, bebí mucho alcohol, tomé cosas demasiado que siento que tengo el hígado graso. ¿Bien puede ir donde usted? El paso a seguir es cuando llega, se atiende, el paciente refiere lo que tiene y ahí mismo se le hace el ultrasonido
en el centro de salud para corroborar lo que él dice. El diagnóstico entonces es el ultrasonido. Saber precisamente si tenemos hígado graso. Para así tratar a lo que tiene el paciente. Eso me llama mucho la atención de las cápsulas de ajo con perejil. Con perejil. ¿Estas cuántas se pueden tomar, por ejemplo, al día? Una cada 12 horas, por eso también hay que valorar al paciente, porque va en dependencia la condición del paciente. Porque recordemos también que hay pacientes que tienen otro tipo de tratamiento, como son los pacientes crónicos. Entonces hay que valorar primero al paciente. Precisamente, doctor, licenciada, hay etapas del hígado graso, o sea, una etapa leve, moderada, aguda. Así es. Por eso es el ultrasonido muy importante. Yeah. Cuando hablamos de etapa leve, ¿a qué nos referimos? Que tiene poca grasa. ¿Cómo podemos saber que tenemos poca grasa en el hígado? Con el ultrasonido. Cuando tenemos medio y ya... Siempre con ultrasonido es el que nos da el estándar, sí. Ok. Entonces, él es nuestro apoyo para tratar al paciente. Aparte del ajo, licenciada, aparte del boldo, hay frutas también que nos pueden ayudar a mantener nuestro hígado sano, limpio, sí, desintoxicarlo todos los días. Nosotros recomendamos lo que son los frutos verdes, por ejemplo, la manzana verde. Desintoxica bastante el cuerpo. La manzana verde. Sí. ¿Comérselas cuánto? Lo que es la linaza, la chía, todo lo que tenga omega 3 ayuda a limpiar el hígado. La linaza, la chía tiene como un aceitito. Así es. Me imagino que ese es el aceitito de que ayuda a limpiar. Y tiene omega 3, que es un oxigenante en el cerebro también. Hay muchas personas que también lo utilizan, la linaza y la chía con tamarindo. Así es. El tamarindo ayuda también a limpiar nuestro hígado. A eliminar también todo lo que son, cuando la persona tiene estreñimiento, a liberar todo lo que es el colon. Ya. Vamos a hacer una pausa, licenciada. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este interesante tema. ¿Cómo tratar el hígado graso a través de la medicina natural? Le mandamos un saludo a todos los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora en las redes sociales, en Facebook. Nosotros aparecemos en Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua. También a quienes nos están sintonizando ahorita por YouTube. En esta plataforma nosotros aparecemos como Asamblea TVNI. Ahí usted podrá ver anteriores y posteriores programa del día de hoy. ¿Cómo tratar el hígado graso? Tenemos como invitada a la licenciada Carolina Bravo, quien es parte del equipo de medicina natural del Centro de Salud Roberto Herrera, ubicado en el distrito número 1 de Managua. Nos vamos a unos cortes. Cuando regresemos, seguiremos hablando más de este tema. Usted no le cambie de canal. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Tomemos medidas preventivas y procuremos atención médica a tiempo. Prevenir es la mejor medicina. En Nicaragua, rodeado de naturaleza y lleno de cultura, murales, fútbol y puros, Estelí. Comienza tu recorrido conociendo sus emblemáticos murales. No dejes de tomarte tu foto en la veranera de Doña Susi.
Si quieres estar en contacto con la naturaleza y con su clima agradable, la Reserva Natural Tiseyla Estanzuela tiene las más destacadas particularidades. Un artista que esculpe una montaña, quesos de leche de cabra y artesanías de marmolina. Estar en Estelí te provoca seguir recorriéndolo. Vamos a Condega, a sus huertos o a conocer a las artesanas de Ducuale Grande. ¿Quieres más? Sus suelos están benditos y producen tabaco para los puros más famosos en el mundo. En sus fábricas te cuentan todo su proceso. Una visita al Estadio Independencia es necesaria. Y para terminar, disfruta los restaurantes de la ciudad, su deliciosa gastronomía y vida nocturna. Estelí, el diamante de las Segovias, te espera. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud a través de la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre cómo tratar el hígado graso a través de la medicina natural. Un tema muy importante en esta época en que nosotros los nicaragüenses estamos dados a comer muchas comidas con condimentos en la época final de año y en las fiestas de Navidad. Así que este momento, en este primer mes del año 2021, es una época como para aliviar nuestro hígado, limpiar nuestro hígado, desintoxicar nuestro cuerpo de todas esas comidas grasas que acumulamos en todo el mes de diciembre. Para hablar de este tema, estamos hablando de este tema con la licenciada Carolina Bravo, quien es parte del equipo de Medicina Natural del Centro de Salud Roberto Herrera, ubicado en el distrito número 1 de Managua. Licenciada, ¿qué significa tener el hígado graso en una etapa 1 o en un nivel 1? Se podría decir que es como un aviso. Es un aviso. Ajá, para el paciente que tiene que tener más cuidado con lo que es la alimentación. Le decíamos, es muy importante la alimentación ante todo, que ella tenga el más cuidado y comience a hacer el ejercicio, a consumir menos grasa, menos azúcares. Es como un aviso. Ya, un aviso. ¿Qué significa tener el hígado graso en nivel 2? Es como tener más cuidado. Eso es como las líneas, las luces del semáforo, ¿va? Ya me entiende, va cambiando. Porque ya cuando ya el grado 2, ya se puede adquirir, es como una capa que recubre el hígado, se está llenando más de grasa. Esto es como que está tapeado el filtro, como que va tapeando. Entonces cuando hay una obstrucción, le va a costar hacer su función. Esos niveles se logra percibir, licenciada, en el ultrasonido que ustedes hacen como diagnóstico. Sí. Obviamente que una persona que lleva abultado su abdomen ya se sabe que tiene mucha grasa. Podría, a menos que tenga una enfermedad. También podría ser distendimiento. A simple ojo, como decimos. Por el colon. Uh-huh. O sea, a veces cuando hay estreñimiento, se abulta el abdomen. Así. Ya. Ahora, ¿qué significa tener un hígado graso en etapa 3? Ya hay problemas, ya es un paciente crónico, se podría decir, también puede ser hipertenso, ya es un hígado enfermo. Un hígado enfermo. ¿Se cura? ¿Ya en etapa 3? ¿Se puede curar? ¿Es más difícil? Es más difícil, ¿qué consecuencias pero sí tiene? Podría. ¿A qué tiempo se mira un resultado? Por ejemplo, si viene ahorita un paciente y llega a la clínica de medicina natural del Centro de Salud Roberto Herrera, pasa consulta con la licenciada Bravo, se ve que el compañero, el nicaragüense, anda en el nivel 3 de grasa, pues, de su hígado. Viene hoy,
¿a cuánto miraría el resultado positivo de esa persona? Si decide, obviamente, dejar de comer comida grasa, dejar de tomar, si en caso toma, y seguir todas las indicaciones que le dé la licenciada Bravo. Ya en etapa 3 del hígado es muy difícil decirle que en una semana, en 6 meses, porque va de acuerdo a la condición del paciente. También nosotros trabajamos complementándonos con los médicos de medicina general. Entonces, sí, claro. De acuerdo a su diagnóstico y su tratamiento, nosotros complementamos. Entonces, es un proceso y es difícil decir que en 6 meses, 1 mes. Ya. En este caso, ya cuando hay un nivel extremo de grasa, ¿qué es lo que le recomiendan ustedes? Aparte del ajo, aparte del boldo, uh-huh, y aparte de todos los jugos verdes, como usted me decía, la manzana, que es rica, la manzana verde, que además tiene vitamina C, que nos va a mantener nuestro sistema inmune fortalecido, ¿verdad?, ante cualquier enfermedad. Pero en este caso del hígado graso, ese extremo, ¿qué es lo que usted hace inmediatamente, pues, para que la persona no nosotros, siga contaminando, sí, su hígado? Sí, nosotros le decimos lo que son las recomendaciones de siempre la dieta, el ejercicio, el medicamento a como es, y también se le recomienda que el medicamento que le manda su médico de base lo cumpla también. ¿Qué medicamento habitualmente mandan los doctores cuando está un hígado graso en etapa 3? Son diferentes los según la condición del paciente. Uh-huh. Entonces ahí es con ellos. ¿Es fármaco? Sí. En el caso de que el paciente, como ahora está la opción, que está la opción que está dando nuestro gobierno de que las personas pueden tratarse si desean solo con el médico general o con el especialista o con la medicina natural. En el caso de la medicina natural, una persona con hígado graso en etapa 3 o en el nivel 3, ¿cuál es esa acción que ustedes toman inmediatamente en cuanto a medicina natural, pues, que le recetan esto y esto? El medicamento ya antes mencionado, ¿verdad? Y lo que le vuelvo a repetir, se de acorde al paciente de medicina general. Es de mano, vamos de la mano nosotros. Trabajan ellos y nosotros. Tiene que, entonces el paciente con hígado graso tiene que ver al médico general. Así es. Una combinación. Y se le explica también a los pacientes con las diferentes patologías que, aunque estén con nosotros, el medicamento de base, por ejemplo, el diabético, no debe de... En caso de ser una persona de enfermedad crónica. Siempre con su medicamento de base, su médico de medicina interna. Ahora, miren, nosotros los nicaragüenses, a pesar de los consejos que nos dan, pocos o muchos comprenden, ¿va? Quizás hay una persona, pongamos el caso de una persona que tenga hígado graso nivel 3. Ajá. Y aparte de eso, se le añade que sea un tomador de fines de semana, que llegue hasta caer el amigo o la amiga. Aparte de tener hígado graso, es obeso y toma. ¿Qué complicaciones podríamos tener en un paciente así? Muchas. Podría ser hasta un infarto, podría ser una cirrosis. ¿Una cirrosis? Sí. Hay mucha percepción negativa que la persona, pues, y que toma mucho, llegue a tener este cirrosis. Sí, otras enfermedades, no solo esto. Recuerden más que me dice que si es sobrepeso, el corazón, uh-huh, hipertensión. Ya. Obviamente, la persona que se llega a la medicina natural sabe que tiene hígado graso, sabe que no puede dejar el licor. ¿De qué manera también ustedes le ayudan a complementar, a dejar esos malos hábitos que le pueden estar ocasionando mayores problemas en un futuro cercano? Mire, es muy difícil porque antes que todo la persona tiene que tener voluntad propia. Así él llegue 10, 15 veces a la consulta y usted, porque hasta se manda el psicólogo está a la par. ¿Hay psicología? Sí, se manda porque como le digo es complementado todo. Pero si la persona no tiene voluntad propia, se le puede ayudar. Ahora, hablemos de las comidas, licenciada. Ya hablamos de que nosotros somos una sociedad nicaragüense muy dada a la fritanga, muy dada a los fritos. Así es. ¿Qué otro tipo de alimento, aparte del licor, la bebida, la comida grasosa, nos pueden estar llenando el hígado y los fármacos, obviamente, en nuestro hígado de grasa? Así es. La vida sedentaria, la persona que solo es comer y sentarse, no ejercita, también enferma lo que es el hígado.
enferma también el cuerpo de toxinas porque no está liberando lo que uno come que hay que liberar, no lo libera, está ahí, por eso se ponen obesos, el hígado se engorda. La persona que no toma tiempo para caminar, por ejemplo, y pasa sentada... La vida sedentaria. Viendo televisión, pasa pegado a la tablet, pegado al celular. Así es, que no ejerce ninguna actividad de ejercicio, de caminar. Muy importante el ejercicio, por lo menos una vez al día. Mira, ¿eso qué nos estaría aportando, doctora, licenciada, a mantener nuestro hígado sano? Nos ayuda a desintoxicar lo que es el cuerpo, sacar toxinas a través del sudor. A través del sudor de los poros, en este caso. Oh, ya, muy interesante. ¿Algunos consejos, licenciada, que nos pueden dar, ya para ir concluyendo este programa, sobre cómo podemos mantenernos, aparte de el ejercicio, de la comida, de la medicina natural que usted nos acaba de brindar, como el ajo, la manzana verde, los jugos verdes? ¿Otras recomendaciones que usted nos pueda dar para mantener nuestro hígado saludable? Que agreguen a su dieta lo que son las semillas, por ejemplo, de almendra. Las semillas de almendra. Las semillas de almendra, lo que es la granola, todas esas tienen omega 3 y ayuda a limpiar lo que es el hígado. En conclusión, el omega es un fuerte... Es un fundamental. Es fundamental para mantener nuestro hígado. Así es, mantener limpio nuestro organismo y nuestro hígado. Y también recomendar a la población que a nivel nacional estamos en todos los centros de salud y que la medicina natural es gratis para todo tipo de patología. Hablando del omega, ¿el pescado también tiene omega? Así es, el consumo de omega. ¿Qué otros alimentos tiene omega? Porque a veces se nos hace difícil, el omega como que no está en muchos alimentos de que tenemos al alcance en nuestro Nicaragua. En el pescado está bastante presente lo que es el omega y hay que evitar lo que es la carne roja, que es el cerdo, lo que es la carne de res. El pollo se puede comer poco, pero sería la linaza tiene omega. Así es. Ok, está bien. Le agradecemos, licenciada Carolina Bravo, por su valioso conocimiento y su aporte a este tema del día de hoy sobre cómo podemos nosotros mantener nuestro hígado sano a través de la medicina natural. Agradecemos, la esperamos en otra oportunidad para seguir conversando sobre estos temas tan importantes para que nuestra población se mantenga saludable. Un hígado saludable es una persona saludable, es una persona que no se va a enfermar mucho y pues obviamente no va a estar yendo al hospital. Y no, también muchas veces el ir al hospital como que no nos hace optimizar nuestro tiempo en cosas que teníamos que hacer. Así. Precisamente porque nos enfermamos, pues, y tenemos que atender nuestra enfermedad. Gracias, licenciada. Gracias también a usted, amigo televidente, por su sintonía. Recuerde que de lunes a viernes, usted a las 3 de la tarde tiene su cita con nosotros para conversar sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud.